Esta provincia Duarte nos trasladamos a la zona norte de la República Dominicana, en la Novia del Atlántico. Allá está Arismendi la Antigua. Saludos, Arismendi. Desde este Puerto mensaje. Plata. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio. Efectivamente, luego de múltiples intentos, aquí tengo a mi lado a César de los Santos, quien es presidente de la Asociación Hotelera de Puerto Plata. César, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy bien, la verdad que muy contento de tenerte aquí, haciendo todo ese recorrido que has estado haciendo. Muy satisfecho del comportamiento, de cómo ha ido transcurriendo la Semana Santa. La gente ha venido en gran cantidad, los hoteles se han mantenido 100%, más de un 80% de estos, sobre todo extranjeros de otros países que han venido a disfrutar de los grandes atractivos con que cuenta la ciudad y el destino turístico de Puerto Plata. Los dominicanos también en esta ocasión han venido a aprovechar para conocer las grandes nuevas atracciones turísticas con que cuenta el destino, tanto el centro histórico de la ciudad de Puerto Plata, que se ha visto abarrotado de gente de todas partes del mundo, pero sobre todo dominicanos que han venido a conocer también de los parques nuevos, de las nuevas atracciones, de las nuevas excursiones, de la oferta gastronómica que es buenísima aquí en Puerto Plata y cada día se enriquece aún más. De manera que aprovecho la oportunidad a través de tus medios que son tan influentes en toda la República Dominicana. Me gustaría pues aprovechar para invitarlos a los que no han venido en los últimos años a volver a Puerto Plata y redescubrir un destino que cada día se hace más atractivo. César, ¿cuáles son que han influido en que Puerto Plata tenga el repunte que ha tenido en los últimos días? Por ejemplo, el año pasado observábamos sí, muchas más personas en las calles circulando, sin embargo, aunque ahora no se siente tanto esa congestión vehicular, observamos un Puerto Plata con un dinamismo increíble en el área de hotelería. ¿Cuáles son estos factores? Yo creo que ha habido muy buena acción integrada del sector público junto al sector privado. Incluso las autoridades municipales también han contribuido grandemente con esto. El sector privado, de una manera u otra, pues ha venido a contribuir con diferentes formas. Los diferentes sectores y subsectores del destino turístico de Puerto Plata han contribuido. Todo el mundo ha puesto su granito de arena para que volvamos a ocupar en el tiempo la posición que siempre habíamos tenido como el mejor destino turístico de la región del Caribe. Ah, muchísimas gracias. Ahí escucharon ustedes a César de los Santos, presidente de la Asociación Hotelera de Puerto Plata. Destacar que a esta hora de la tarde este es el ambiente que se vive por toda esta zona. Nosotros ya desde aquí vamos partiendo hacia Sosúa, donde estaremos Sosúa Cabaret mostrándole las incidencias de este domingo de Semana Santa 2023. Es toda la información que yo tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Gracias, Arismendi la Antigua, completamente en vivo y directo desde la zona de Puerto Plata, con interesantes informaciones de cómo ha marchado todo este proceso de la Semana Santa. Destacar esa amplia llegada de turistas en Puerto Plata, más de alrededor de 16 mil turistas se han estado movilizando, entre 8 y 16 mil turistas durante estos últimos días de asueto.